Hoy quiero hablarte de la obediencia a la voluntad de Dios, la mayor exigencia que nos pide nuestro Señor Jesucristo en su sagrada palabra. Pero quiero que me acompañen en Romanos 13. Vamos a leer el número 1 y el 2. Sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y de las que hay. Porque Dios ha sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Quiero hablarte de dos puntos muy específicos en nuestra vida: de la obediencia hacia Dios y de la desobediencia hacia el diablo. Te voy a hablar de dos caminos: un camino que te va a llevar a condenación y un camino que te va a llevar a salvación eterna. La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz, sirva de ofrenda o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y lo destruyera por completo. En 1 Samuel 15, pero después de la victoria, Saúl perdonó a Gad, rey de los amalecitas, junto con lo mejor de la oveja y bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Saúl no quiso destruirlos, argumentó que había dejado para sacrificar a Dios. Pero Samuel le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En 1 Samuel 15:22, los sacrificios mencionados aquí eran ofrendas de olor grato. No tenían nada que ver con el pecado, pues jamás se llamó ofrenda de olor grato a la ofrenda del pecado. Gloria a Dios. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y santificación de Dios, porque dijo entonces Samuel que el obedecer es mejor que los sacrificios. Bendito sea el Señor, porque hasta en los sacrificios puede estar el elemento de la obstinación. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como en su centro. Debemos que todo lo que vamos a emprender sea en la autoridad, basada a la autoridad de ¿quién? De Dios. Que siempre lo que vamos a levantar, ministerio, unos principios, sean con la autoridad de Dios. Para que se manifieste la autoridad debe tener sumisión. Si has a haber sumisión, es necesario excluir el yo. Pero según nuestro yo, la sumisión no es posible. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión de la voluntad de Dios. Quiero traerte un ejemplo. Vemos la desobediencia que toma Samuel, que le habla al rey Saúl, porque pensando que el rey Saúl podía hacerle sacrificio a Jehová, pero es mejor la obediencia que los sacrificios. Y quiero leerles aquí, mostrarle otro punto. Dice en Romanos 13:2, donde dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Pero quiero traerles el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba bajo la autoridad de Dios. La oración de nuestro Señor en Getsemaní, hay quienes que creen que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la tierra como grandes gotas de sangre, se vio a la debilidad de su carne, a su temor de beber la copa de ningún modo, porque la oración de Getsemaní se basa en el mismo principio que en 1 Samuel 15:22 veíamos, que vemos ahora, que les hablaba. Es la suprema oración en la cual nuestro Señor manifiesta la obediencia a la autoridad de Dios. Más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios. Así debemos de ser nosotros. Obedecer a la autoridad, no el hombre, sino a las autoridades de Dios, con fervor. Ora para saber cuál es la voluntad de su Padre. No dice: quiero ser crucificado, tengo que beber la copa. Simplemente insiste en obedecer. En efecto dice: si es posible que no vaya yo a la cruz. Pero hasta en este punto él insiste en no hacer su propia voluntad. Así tenemos que hacer nosotros, querido hermano y amigo que está oyendo este programa, estar bajo la voluntad, que no sea la voluntad de nosotros, sino que se haga su propia voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Porque inmediatamente después agrega:
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos en Lucas 22:42, lo absoluto es la voluntad de Dios, la copa, esto es la crucifixión, no es algo absoluto. Si Dios no quisiera que el Señor fuera crucificado, Él no tendría por qué ir a la cruz antes que el Señor supiera cuál era la voluntad de Dios. Esta es la copa, eran dos cosas separadas, pero después de que supo que la copa era de Dios, bendito sea el Señor, esta y la voluntad de Dios se fundieron en una sola cosa. La voluntad representa la autoridad, porque por consiguiente, conocer la voluntad de Dios y obedecerla es someternos, óigalo bien, querido hermano y amigo oyente, que me está oyendo en este día, en esta tarde, en esta noche, debemos de someternos a la autoridad. Pero ¿cómo podrá uno someterse a la autoridad? ¿Cómo podremos someternos nosotros a la autoridad si no oramos? Ni tiene el valor para conocer la voluntad de Dios. Yo te invito a que debemos de orar como hacía nuestro Señor Jesucristo en aquella noche gloriosa, en la noche de Getsemaní, que dice que caía por su rostro, caían lágrimas que eran como si fuera sangre que le cayera de su rostro. En la oración vamos a estar bajo las autoridades de Dios. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber, dice el Señor. En Juan 18:11, aquí Él sostiene la supremacía de las autoridades de Dios, no de la cruz. Además que ha convenido que el ver la copa, esto es ser crucificado para expiar el pecado. Es la voluntad de Dios. Al momento dice, levantado vamos. En Mateo 26:46, al ir a la cruz, Él hace la voluntad de Dios. Por consiguiente, la muerte del Señor es la máxima expresión de la obediencia a la autoridad. Aún en la cruz, el enigma del universo no puede ser superior a las autoridades de Dios. El Señor mantiene más la autoridad de Dios, la voluntad de Dios, que su propia cruz, su sacrificio. Al servir a Dios, no somos llamados a optar por la anegación o el sacrificio, sino más bien a cumplir el propósito por el cual Dios te ha enviado a este mundo. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer a la voluntad de ¿quién? De Dios. Si el principio en el cual nos basamos para nuestro trabajo y servir debe incluir la rebelión de Satanás, obtendrá entonces la gloria y disfrutará de aquella aún por medio de nuestro sacrificio. Saúl podía ofrendar ovejas y bueyes, pero Dios nunca lo aceptó como sacrificio, porque implicaba un principio satánico. Óyelo bien, ¿implicaba qué? Un principio ¿qué? Satánico. El derrotar a las autoridades de Dios es derrocar a Dios. Por eso es que la Escritura dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la abstinación. En 1 Samuel 15:23 encontramos, como siervo de Dios, lo primero que debemos tener es una experiencia o encuentro con las autoridades. Conocer la autoridad es tan práctico como conocer la salvación. Óyelo bien, cuando tú te metes bajo la cobertura de las autoridades de Dios, tú sabes que tienes algo práctico, que es conocer ¿quién? La salvación que nos está dando Dios. Pero en una lección más profunda, antes de poner a trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho si hemos tenido o no un encuentro con las autoridades. Si ya hemos tenido nosotros un encuentro, querido hermano y amigo oyente, ¿con quién? Con las autoridades de Dios. Entonces, por toda parte, con la autoridad, y refrenamos así, porque Dios podrá Él comenzar a utilizarnos. Si nosotros estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo de Dios, si nosotros somos guiados, porque la palabra dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, somos los hijos de Dios. Así que la palabra nos muestra que debemos de estar sometidos a las autoridades ¿de qué? De Dios. Debemos de basarnos en la autoridad. ¿Para que qué? Para que no andemos en desobediencia y acarremos maldición. Yo les doy gracias por escuchar esta emisora del Ministerio de Impacto Mundial, por escuchar este canal. Que Dios les bendiga, salud a su santa palabra. Dios les bendiga, querido hermano. Gracias.